Presidente, diputados, diputadas, ciudadanos que nos ven a través del canal del Congreso. Decía Sor Juana, hombres necios, todos conocemos ese gran poema. Celebramos este dictamen que abre la vía hacia el reconocimiento de las mujeres y sus aportes en la sociedad, pues consideramos que abona de manera esencial a esta transformación más ambiciosa, aquella en la que las mujeres seamos vistas como agentes de cambio, capaces, pero también como una inversión para la sociedad, para la democracia y además, evidentemente, para que seamos consideradas de manera plena. Hoy, a través de la solemne figura de Sor Juana Inés de la Cruz, mujer entrañable, luchadora e inigualable, quien desde el 20 de abril de 1995 quedó inscrita con letras de oro en este muro de honor del Salón de Sesiones, es quien representará este reconocimiento a toda mujer que tiene como causa y pasión la lucha social, la cultura, la política, la ciencia, siempre en favor de los derechos humanos y de aquella igualdad sustantiva a la que seguimos aspirando. Hoy es un gran día para decir que tendremos este reconocimiento, porque Sor Juana, una de las plumas más extraordinarias de la literatura por su poesía, quien después de siglos sigue iluminando la cultura universal, tiene que ser un factor. Una mujer que se rebeló en su contexto y logró enfrentando la visión predominante que subordinaba a las mujeres condenadas a cuatro paredes, las de la casa, las del manicomio, las de la cárcel o en su caso las del convento. Ella ahí intentó refugiarse, pero también ahí llegó la orden del obispo para que abandonara la soberbia, entre comillas, lo digo, y en un acto de humildad y de sacrificio a Dios dejara de escribir. ¿Cuánto tiempo, cuántas luchas, cuánto talento, cuántas vidas de mujeres se han perdido la humanidad al excluir, subordinar y marginar a las mujeres en el pasado y también en el presente? Y a pesar de todo, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, Sor Juana ha llegado hasta aquí, apropiándose tanto del espacio público como del privado con su extraordinaria inteligencia. Relata a una mujer extraordinaria también, María Luisa Femenías, en su texto oí decir que había una universidad y escuelas, y coincido con ello, que Sor Juana debe ser considerada una feminista en la medida que no solo traspasó los límites conferidos por su época a las mujeres, sino que, como es manifiesto, también defendió la igual capacidad racional de mujeres y hombres, denunció la feminización de la ignorancia, rechazó el mandato de silencio a ellas dirigido y advirtió sobre el uso de un doble criterio en las acusaciones que se le hicieron. También lo dijo otro grande, extraordinario, Octavio Paz, cuando escribió este maravilloso libro que todos conocemos, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Cito algunas cosas que decía Octavio Paz. Tuvo que hacerse monja para poder pensar, para tener derecho a ella. Sor Juana es una intelectual más que otra cosa y terminó, sí, terminó, aunque la palabra a veces asuste a algunos todavía ahora, siendo una feminista. Sor Juana es una intelectual orgánica y hay un momento en que, como una verdadera intelectual, se enfrenta sin querer, sin ser capaz de evitarlo, al poder. Por eso nos lleva a la reflexión, esa rebeldía de Sor Juana. Las mujeres transformamos el mundo todos los días, en todas las latitudes, en todas las formas, en todos los espacios. Pero sin embargo, al día de hoy, incluyendo la premiación del Premio Nobel, han sido otorgadas 844 veces un Premio Nobel a hombres y solamente 49 veces a una mujer. En México, en las últimas décadas, ha incrementado el número de mujeres que se dedican a la ciencia. Sin embargo, en 1984, solo 283 mujeres pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores. En 2004, la cifra era de 3.322. Hoy la cifra asciende a cerca de 7.000 mujeres, lo que representa apenas el 35% de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, según datos del CONACYT. Hay áreas que continúan siendo terreno de hombres, por ejemplo, en las ingenierías, en que solo el 22% de investigadores son mujeres y que cuando están ahí muchas veces son acosadas. Sin embargo, aunque esto ha ido cambiando, cambiamos muy lentamente. Hoy podemos ser científicas, políticas, deportistas, profesionales, artistas, aunque lamentablemente seguimos peleando con una discriminación en el tema de los salarios en la mayoría de estas profesiones.
Este reconocimiento debe ser un parteaguas para replantearnos la importancia de que exijamos se nos vea como agentes de cambio, para que se vea que estamos aquí y que contribuimos. A lo largo de la historia de México, las mujeres hemos sido invisibilizadas, sin embargo, nuestros aportes están ahí y han sido pieza clave de muchos movimientos sociales y transformaciones. Es momento de escribir una nueva historia, una que honre la memoria de Sor Juana Inés de la Cruz y de las demás Sor Juanas que están ahí, que no han vivido públicamente, que han vivido en el anonimato, muchas han muerto en el anonimato. Para ello debemos continuar combatiendo estas resistencias con este tipo de acciones que abonan no solo a crear y naturalizar el binomio mujer-éxito, sino también a construir un nuevo estilo de liderazgo. Con esta presea, recordamos que el feminismo está presente en México desde tiempos de la colonia, desafiando la opresión hacia las mujeres y alzando la voz por nuestros derechos. Sor Juana nos recuerda que las mujeres venimos cargando dolores antiguos, recogidos por siglos, que arrastran largas cadenas, que cada día rompemos un poco más. Quisiera, por último, decir que me gustaría mucho, nos gustaría como grupo parlamentario, que la aprobación del reglamento se dé en este mismo periodo para que se pueda otorgar verdaderamente de manera muy pronta este reconocimiento, poder premiar y reconocer a las mujeres. Termino diciendo, a propósito de Sor Juana, pero también de los tiempos políticos que vivimos, citando una frase de la poetisa: ¿qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Ahí lo dejo de tarea para muchas, para muchos. Es cuanto, presidente, compañeras, gracias. Compañeros diputados. Gracias, diputada Corichi.